Listo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues con el gusto, con el placer, pero sobre todo con el honor de estar con todas y todos ustedes. Esta es una edición más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Y como siempre, pues nos acompaña la señora Marielena Cabrera y el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Ministro, buenas tardes, doña Elena. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Pues todos en el auditorio. Sí, no, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Y bueno, esperamos que el programa siga siendo de bendición para sus vidas. De repente nos encontramos con situaciones un poco difíciles de entender, pero trataremos de explicar lo que es posible a las personas que se puedan compaginar o comprender con lo que es Dios. Acuérdense que hemos estado hablando que Dios es espíritu, y para comunicarnos con Él, pues tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces, son temas un poquito que requiere de espiritualidad y disposición en nuestro ser para poderlo entender, porque si no, no podemos llegar. ¿Cómo podemos hablar de algo espiritual si no nos disponemos nosotros a hacerlo? De manera que, bueno, pues yo quisiera tratar el tema de la fe, sus tiempos de fe. Desde el año pasado que entró el mundo entero en prueba, se ha estado probando la fe de todo el mundo, tanto políticos como religiosos, como sociedad, como gobierno, todos han sido probados nuestra fe y nuestra creencia, a encararnos a nosotros mismos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con lo que Dios nos dejó e hizo por nosotros. Entonces son temas un poquito que requiere de disposición y voluntad, de quitarnos de nuestra mente las cuestiones religiosas, argumentos o incluso doctrinas que nos hayan enseñado que van en contra de lo que Dios enseñó, en contra de la realidad. Una de ellas es que Jesucristo es el centro. Solamente Él es el único intercesor que hay para con el Padre. Entonces, para acercarnos a Él necesitamos ser cristogéntricos para que nuestra fe sea agrandada y venga esa fe de parte de Él. Fe todos tienen, aunque las personas que dicen ser ateos tienen fe, porque dicen que ellos no creen en nada, y el creer es fe, entonces tienen fe en nada. Entonces crean que se digan que son ateos, no son ateos, son personas que creen en nada, pero creen, al final de cuentas es fe. Entonces la fe, dice la escritura, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, refiriéndonos a la fe de Dios, a la fe que viene de parte de Dios. Por eso le hablaba que ocupamos ser cristocéntricos para que esa fe sea grande y se pula en medio nuestro. No de que la fe sea chiquita, mínima, lo que sea. Lo que pasa es que se refiere en el concepto a que se vaya desarrollando en nosotros, a que nosotros estemos aceptando, creyendo, y a manera que como creemos se va agrandando, pero es porque nosotros vamos disminuyendo y vamos aceptando malas cosas de Dios. Ese es el punto. Entonces, hoy estamos entrando en situaciones en la sociedad que se está encarando a toda religiosidad y a todo ámbito, ya sea en el gobierno o en las cosas seculares, de probar nuestra fe y de llegar al punto de entender que donde vas a estar protegido, dice el Salmo 91, verso 1 y 2, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y el verso 11 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos.
Entonces estamos llegando a ese punto donde estamos encarando esas cosas. ¿En dónde estamos abrigados? ¿Quién es el que nos abriga? Por ejemplo, ese concepto de abrigo, pues sabemos que es algo que te cubre, algo que te protege, algo que te da protección, calor. O simplemente proteger del medio ambiente. Un abrigo es una protección. Hablando en los términos de Dios, entonces es algo espiritual que está sobre de ti y va a evitar que te llegue cualquier peligro, porque dice que Él dará órdenes a sus ángeles. Entonces esos ángeles tienen órdenes. Esos ángeles no saben si tú te estás portando bien o te estás portando mal. Ellos ven que estás bajo el abrigo. No eres perfecto, tienes errores, pero tienen órdenes para que te guarden en todos tus caminos. El abrigarse en el Señor, habitar al abrigo y a la sombra del Omnipotente, no es perfección, es creer en Él. Yo creo en Él, yo practico su doctrina, me esfuerzo por cumplir sus preceptos y me estoy abrigado con Él, porque creo. No soy perfecto, tengo errores, pero a esos ángeles le vale un comino tus errores. A ellos les vale y le importa lo que Dios dijo. Dios dijo, guárdamelo. Y ese ángel te va a guardar donde quiera que te metas. Esas son las cuestiones de fe. Por eso, dice el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo voy a habitar al abrigo, a la sombra del Omnipotente, si no tengo fe? Por eso Satanás es muy astuto y metió la religiosidad a las iglesias. ¿Para qué? Para que, desviando la mirada del autor y consumador de la fe, tu fe mengue, tu poder mengue, tu abrigo mengue. ¿Por qué? Porque no estás ni aquí ni allá, no eres ni chicha ni limonada, no, ni habitas al abrigo ni andas en el mundo. Andas en el mundo y te sientes mal, vienes al abrigo, vienes al abrigo y te cansas de la santidad y te vas al mundo. O sea, no estás definido. Entonces Satanás aprovecha esos términos, ¿para qué? Para confundirte, para hacerte religioso, para creer con que solo ir a la iglesia, solo confesarte o dejar tus monedas, tu limona, ya con eso cumpliste. Pero no, la palabra del Señor dice Jesús de su boca, si verdaderamente permanecéis en mí, guardaréis mis palabras. Y si guardáis mis palabras, vosotros estáis conmigo y yo en vosotros. Entonces es cuestión de guardar sus palabras. ¿Las palabras de quién? Del ministro religioso que pone conceptos humanos, o que da la palabra fiel como Dios se la da en la Escritura. Por eso es importante este tema. La fe se ve menguada, se ve afectada muchas veces por la palabra de nosotros como ministros que interpretamos mal. Por eso el Espíritu tiene que fluir. ¿Para qué? Para que sea la palabra de Dios que está dando y no la alteremos. Los conceptos están claros en la Escritura, pero se necesita del Espíritu Santo para que sea entendible para nosotros. Son las cosas que Dios nos dejó. Estamos en tiempos muy difíciles. El que no habita el abrigo, el que no está en esa protección, está afuera. Y afuera hay muchos secuestros, hay muchos asesinatos, hay mucha violencia, hay mucho abuso, hay mucho, ¿cómo se dice?, fraude, mucho plagio. En fin, todo género de mal está fuera de esa cobertura, fuera de lo que practicas de la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, Cristo céntrico. Olvídese de lo demás. Busque a Cristo Jesús y que Él le indique si usted va con alguien más. Pero son cosas de sentido común. Si Él murió en la cruz del Calvario, si Él es el consumador y autor de la fe, ¿qué tengo que andar buscando a los secretarios y a los ayudas o a los demás, o a algún santo, para hablarlo claro, o a algunas vírgenes?
O sea, ¿qué tengo que andar haciendo ahí? Son cuestiones de fe. Si él te dice, ah, bueno, pues entonces ve ahí, pero que él te lo diga, que no te lo diga nadie más, que él te guíe, porque él sabe dónde te quiere y dónde vas a estar. Aquí el asunto es no contender, sino usar el sentido común, como humanos, para entender lo que Jesús hizo. Si él murió en la cruz del Calvario, a él tengo que buscar. Por eso él dice, este es mi pacto, que es entregado por todos vosotros. O sea, es mi pacto en mi sangre. O sea, se lo dijo Jesús. Entonces, es el pacto de Jesús, que tengo que andar pactando con alguien más. Pactos, ponerse de acuerdo con alguien, firmar un contrato, un convenio, algo. O sea, llegar a un acuerdo, es un pacto. Entonces muchas veces invitas a comer a alguien, estás pactando con esa persona. Entonces nos vemos mañana y vamos a X restaurante. Ok, ya pactaste con esa persona, eso es un pacto. ¿Por qué? Porque quedamos mañana a tales horas. Ese es un pacto. Entonces cuando vas y buscas a alguien más que no es Cristo Jesús, estás pactando con alguien que no es Él. Entonces esa protección no se puede efectuar en su totalidad. ¿Por qué? Porque andas en un lado y en otro. Pero eso son cuestiones de fe. Hoy en día, cada vez la situación está más difícil, más cruel. Y aunque estés en cobertura, aunque estés en el pacto, cualquier error que cometes, Satanás busca la manera de que te metan en tribulación o te quiera robar. Ahora, si así, estando en cobertura y estando en protección bajo el abrigo y la protección del Altísimo, pasan cosas, ¿qué será afuera sin protección? Por eso lo podemos ver muy claro. Yo he visto la violencia hoy en día más desarrollada que en otros tiempos. A la vuelta de la esquina, a plena luz del día, o sea, ya no se cuida, ya nada, o sea, ya es por los calzones de cada quien, saca su arma y a ver a quién le toca. O sea, es una situación muy escandalosa. Ahora ya no hay cuidado de nada, ya está todo descosido. Entonces, necesitamos ese abrigo para que Dios nos guarde y nos lleve a su camino. Nadie puede avanzar por sí solo, ni ampararse a nadie más. Hoy las autoridades tienen un reto muy grande, muy grande, porque es tanta la delincuencia que solamente Dios es el que puede controlar todo esto. Pero esto tiene un trasfondo. Todo esto que está pasando en la sociedad, si observamos a Israel, cada que pecaba se salía de la cobertura. Se salía, la cobertura estaba, él es el que se salía. ¿Por qué? Porque iba en pos de otros dioses, en pos de ídolos, en pos de imágenes, y dejaban la protección que no se veía de Dios y lo estaban protegiendo. Ya le andaba con las consecuencias que hacía y regresaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo lo perdonaba. Ok, así estamos hoy. Hoy tenemos el gobierno que la sociedad quiere y merece. ¿Por qué? Porque la misma sociedad no es legal, la misma sociedad no es honesta, la misma sociedad es tranza, la misma sociedad abusa. Entonces, cuando la misma sociedad se ponga al abrigo del Altísimo, reconozca sus faltas, le pida al Señor perdón y le pida por sus autoridades, Dios va a hacer que cambie ese gobierno. Que ese gobierno no puede cambiar si Dios no lo cambia. Por eso es que son estas situaciones de la sociedad como estamos. Es lo que le pasaba a Israel. Israel se salía de la cobertura de Dios y le iba como en feria. Todos los demás pueblos lo atacaban y le hacían mal. Estaba bajo la protección y con 5,000 hombres vencía a todos, 5 reyes, 5 reinos, a todos los vencía. ¿Pero qué era? Porque Dios estaba con él. Entonces, si venimos a hoy y nos ponemos en ese ejemplo para aprender de Israel, si nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, a Cristo Jesús, por eso le digo, hágase cristocéntrico, olvídese de los demás,
vaya con el que dio su vida por usted, pídale dirección, créale, y las cosas van a cambiar en su entorno. Tal vez en los que están afuera no, porque usted ya está bajo cobertura, pero ya los que están afuera no. Va a haber usted mucha calamidad, pero a usted lo van a proteger. Tal vez lo lastimen en sus bienes, tal vez lo agredan físicamente, pero su vida nunca se van a tomar. ¿Por qué? Porque está bajo el abrigo. Esos ángeles no pueden permitir que le quiten su vida. Está bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, pero todo tiene que ir por fe. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy ministro. Aunque mucha gente no lo reconoce, pero pues no vamos a entrar en ese tema. A mí no me importa la gente. Lo que me importa es Dios. Y a la hora que Él me desconozca, entonces, aunque la gente me reconozca, entonces yo soy ministro de Él. Él me puso y aquí estamos trabajando, yendo a varios lugares, aquí, Guadalajara, Ciudad Guzmán, para llevar su palabra. Ok, soy ministro, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Pero, como estoy bajo su cobertura, cualquier error que yo cometa, ¡pum!, se lo vienen encima. El día viernes pasado, se metieron a mi casa a robar. Se robaron algunos artículos, ¿no? Y algo pasó, se subieron a mi cuarto, a mi recámara, vieron ahí, pero ya no se llevaron nada más que ciertas cosas. Ok, entonces la pregunta para mí hoy como ministro, por eso lo saco a la luz como ministro, ¿en qué parte fallé o qué es lo que yo hice para que pasara eso? Porque yo lo estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estoy sirviendo al Dios Altísimo, estoy bajo el abrigo del Altísimo. Estoy bajo el abrigo de Cristo Jesús. En mí no hay nadie más que Él. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo que ponerme en oración para ver qué es lo que yo hice mal, para corregirlo, arrepentirme y entonces volver a estar protegido con Él. ¿De qué me sirve poner cámaras? ¿De qué me sirve poner guardias? ¿De qué me sirve poner alarma? La palabra es muy clara. Si... ¿Cómo dice? Inútil es si vigila la guardia, pero no es Dios el que vigila. ¿O de qué sirve construir si no es Dios el que construye? Entonces venimos a lo mismo. Fe. ¿Ok? Lo que hice fue ponerme a orar, ungir la casa, poner ángeles en cada esquina, guardianes celestiales para proteger mi casa. Y yo sé que va a estar protegida. Porque lo que haya pasado, lo que haya cometido, o que ya se arregló con el Señor, ¿para qué se lo voy a decir a ustedes? Son cuestiones espirituales. Solo sea usted honesto con Dios, hable con Él, arrepiéntase, arréglese con Él, porque Él es el importante. El que se lo diga yo a ustedes de nada sirve. Yo le estoy diciendo, hablé con Dios, puse las cosas en orden, puse protección. Y yo sé que mi casa va a estar protegida. ¿Por qué? Porque son cuestiones de fe. Son cuestiones de analizar qué estás haciendo mal para que Él te guarde. Porque Proverbios 26:2 dice que como el gorrión en su vagar, la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces ese robo no es ninguna bendición, ese robo es una maldición. Pero vamos a ver por qué. Porque dice la Escritura también que para los que son de Dios, aún lo malo opera para bien. Y yo estoy viendo aquí el bien que le va a servir a todos los que nos oyen, a los que ponen atención, abren su corazón para ponerse en paz con Dios, para que estén bajo cobertura. ¿Por qué? Porque la sociedad cada vez está pasando situaciones más difíciles. Doctores que no encuentran enfermedades, situaciones que ya no hayan que hacer, situaciones de pobreza, pleitos en el hogar, desfalcos en el trabajo, o sea, una situación donde no tienes paz, y eso solamente lo puede arreglar Dios. Por eso son tiempos de fe, son tiempos de creer en Dios, volver nuestros ojos a Él, quitarnos lo religioso, dejar de juzgar a los demás por su religión, por su estado civil, por su condición X, lo que sea. Lo que el Señor nos mandó es a tener amor, tener misericordia unos por otros, a orar unos por otros. Dicho sea de paso, lloré por esas personas. De repente cuando llegué, pues
el enojo, la parte humana, pero ya, tranquilos, no hice el reporte hasta el día domingo, eso pasó el viernes en la noche, no hice el reporte hasta el domingo, y me dijeron las autoridades, ¿por qué hasta el domingo? Y le dije, pues porque estaba frustrado, no sabía qué hacer, y mejor me puse a orar. ¿Es usted religioso? No, no soy religioso, soy cristiano. Ah, ok. Y por esa razón, ¿no? Y pues, aunque pues ya los bendije y pedí a Dios por ellos, porque aquel que va a robar tiene un trasfondo. Va a venir de un hogar destruido, de padres que tal vez se drogan, tal vez lo echaron a la calle, tal vez tuvo que salir muy pronto a trabajar de chiquillo o a aprender a robar en la calle porque su hogar estaba destruido. Entonces viene de un lugar que necesita ayuda espiritual. Entonces lo menos que yo puedo hacer es pedir por ellos. Y el reporte ponerlo pues, porque tiene que haber de todos modos en situación legal algún antecedente. Porque si vuelve a pasar algo o hay una gravedad, ya hay un antecedente que había algo anterior. Por eso fue que lo hice. Pero lo que estoy hablando son cuestiones de fe. Yo hasta el día de hoy me he movido con libertad por todos los lugares. Es la primera vez que me pasa en 4 años. Entonces, eso me avisa a mí que son cuestiones que hay que volver nuestro rostro al Señor para que entonces esa cobertura esté contigo donde quiera que vayas. Una bala perdida, un pleito callejero, un accidente, que valga con Dios cuánto dio en el camino, situaciones de arrebato, de violencia, de que vas a pasar y se te cruzan y te van a echar malo, y bueno, o sea, la sociedad está descosida. De verdad, hermanos, y personas que nos escuchan, aunque no practiquen nuestra fe, si creen en Dios, piden a Él y búsquenlo a Él, de verdad. No son cuestiones de religiosidad, ni de ministerios, ni de iglesias. Es cuestión de creer en el único Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay otro más que Él. Y pedirle a Él, tu creencia que sea, pero que siempre sea de bondad, de amor a los demás, de buen juicio y de tratar de ser una persona mejor cada día, para que entonces las cosas cambien en tu entorno. Si alrededor no quieren cambiar, pues por lo menos ellos ya sabrán, pero por lo menos que tú sepas que hay protección, que Dios no miente, que su palabra se cumple, pero ocupamos fe. De nada me sirve pararme aquí, güey, y hacerme muy santo y muy, muy perfecto, y estas cosas callarme, para que, o sea, aunque yo le sirvo al Señor, también tengo ataques, también tengo defectos, y cualquier error hay que corregirlo delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un error que cometí, ok, vamos a arreglarlo al Señor, vamos a ponerlo en paz, ¿sí? Y entonces estar bien con Él. Una de las cosas que le puedo decir es que tengo un cuarto de oración dedicado solamente a Él, entonces estaba consagrado solo a Él, pero se me ocurrió meter cosas ahí, ¿sí? Las cosas que se robaron. Y no le pregunté yo a Él, porque ese cuarto estaba consagrado para Él, solo para Él. Solamente yo podía entrar y metí cosas. Entonces, pues es un error, porque entonces estamos profanando un lugar que le dedicaste a Él, para Él nada más. Cosas que aparentemente son sencillas, pero no. Si Dios es espíritu, no lo ves, pero hay que honrarlo. Hay que honrarlo, hay que darle tu mejor postura a tu capacidad, tu mejor adoración a tu capacidad, aunque cantes como carraco, no importa, pero que tu corazón lo exprese, que le amas y le cantes, que le des honra, que le des honor, que le des un lugar de privilegio en tu vida. O sea, son cosas aparentemente insignificantes, pero no, es grande. Mientras más ames a Dios, más lo honres con tu vida personal, con tus actitudes, cosas así aparentemente que no tiene nada que ver, que metes algo en un cuarto de oración, pues es que estamos atropellando un lugar, estamos profanando un lugar consagrado para Él. Debí de haberle pedido permiso y no lo hice. Esa es una de las cosas. Ya las otras cosas, pues para qué se la digo, pero por lo menos para que usted sepa que la honra a Dios es muy importante. Que ames a Dios, que lo busques. Por eso el Padre dice que el que rechaza a su hijo, lo rechaza a él. Entonces hay que buscar a Jesús. Él fue el que dio la vida por ti. Para que al buscar al hijo, buscas al Padre.
para que al amar al Hijo, amas al Padre. Y si amas al Hijo, amas al Padre, vas a amar a tu prójimo, aunque esas personas me hayan robado. Al final vino a hacer de bien porque me hizo reaccionar sobre algo que yo tengo que honrar a Dios. Entonces, en lejos de perjudicarme, me benefició. ¿Por qué? Porque las cosas materiales aquí se van a quedar, no te vas a llevar nada. A mí me importa la relación con Él, lo que Él me dé, lo que Él me guarde. Entonces me benefició porque puse una parte en paz espiritual con Él para estar bien con Él. No sé si me explico, no sé si es de bendición lo que les estoy dando, pero yo los invito a que busquen a Cristo Jesús hoy, porque la situación allá afuera está muy terrible, muy fea. No sé si quiere dar un punto de vista, licenciado. Que sí. La fe, amigas, amigos, una de las tres virtudes teologales, las otras dos, la esperanza y la caridad. Pero sin duda ninguna que es la fe, tal vez la más comprometida con nosotros como seres humanos en relación a Jesucristo. ¿Qué cosa es la fe? Podemos resumirla de una manera muy, pero muy sencilla. La fe es creer. La fe es tener confianza. Creer en algo superior. Creer en Jesucristo. Y ello conlleva a, en un momento dado, creer también en nosotros mismos. Si creemos en nosotros mismos, podemos tomar ya un punto de partida para empezar a tener fe, a creer en la gloria, en la majestuosidad de Jesucristo. La vida debe ser ministro, va a traer varias áreas, amigas, amigos, lo dice, que la cuestión de la fe es reconocer en todo momento las bondades de Jesucristo. Y que el hecho de creer en Jesucristo implica ya, vuelvo a reiterarlo, una grandeza en nosotros mismos. Creer en Jesucristo implica, amigas, amigos, llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu de fe. Y atinadamente también nos señala, hay que buscar a Dios. Desde luego no lo vamos a encontrar como encontré esta taza de café, claro que no. Dios es esencia, Dios es espíritu. En estos momentos, aquí con nosotros tres, seguramente es un hecho, aquí está Dios con nosotros. Así es, exactamente así es. El hecho de estar comunicándonos con ustedes y hablando de esa grandeza, de esa esencia de Dios, nos permite, sobre todo al ministro, tener a un lado, atrás de él, enfrente, encima, a Jesucristo. Porque Jesucristo, amigas, amigos, es el motor que mueve todos y cada uno de los pasos de la humanidad. Hay que recordarlo, que somos una creación de Jesucristo. Y solamente Jesucristo, amigas, amigos, en un momento dado, nos va a poder extender la mano, jalarnos, liberarnos de todos nuestros defectos de conducta, de todas nuestras falsas creencias, de todo aquello que nos aleje del Espíritu de Jesucristo. Es por ello, pues, yo en lo personal les hago la atenta y cordial invitación, amigas, amigos, a que se acerquen a Jesucristo, a que busquen en la esencia de mi Padre Dios
toda esa fe, amigas, amigos, que debemos desplegar hacia Jesucristo. Ya lo ha dicho el ministro también, acérquense a Él de forma directa, no a través de intermediarios. Jesucristo está así, con sus manos abiertas, así murió en la cruz, y así, amigas, amigos, nos recibe a todos con las manos abiertas, pero para ello hay que tener fe, hay que creer en la grandeza del Espíritu de Jesucristo. Así es, Dick. Realmente él pues es un ser vivo. Acuérdense que Él no se quedó en la cruz, Él resucitó, está a la diestra del Padre, y Él está, como lo dice el Hijo, con las manos abiertas a recibir todo aquel que en Él cree. Porque dice que todo el que cree en Él y se acerca no lo va a rechazar. Dice que no lo va a rechazar. Entonces, esa seguridad, esa certeza que tenemos con Él, de que se va a hacer, así es, se va a cumplir. Por ¿cuántas eso, veces no nos ha tocado, ministro, sí, señor Elena? Usted es una prueba palpable de ello. Yo también, en lo personal, en mi familia, creo que somos una prueba palpable, amigas, amigos, de esa grandeza de la fe, de esa grandeza de Dios, ministro. Sí. Tanto a la señora Elena como a nosotros, caray, nos han pasado cosas, híjole, que pues solamente la grandeza de Jesucristo no les ha dado solución. ¿Y en qué estribó? En que en aquellos momentos, amigas, amigos, con todo el corazón, con todo el espíritu, volteamos el rostro hacia Jesucristo, le pedimos por lo que más queríamos en aquel momento, le pedimos ayuda, con mucha fe, con mucha creencia, y Jesucristo extendió los brazos, primero así abiertos, como murió en la cruz, y luego así, y nos recibió aquellas plegarias, aquella manifestación de fe, señora, que le hicimos a Dios. Y eso, ministro, va aquí. Así va aquí. Es, así es. Por eso nuestra fe se acrecenta en Él, porque lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Solo que los afanes de la vida, el trajinar de ir y venir, a veces nos hace olvidar de esa grandeza de Él. Pero Él está presente, Él está activo hoy, y con urgencia, la verdad, de regresar al buen camino, todas esas almas que lo han experimentado, que saben que Él existe, tal vez los problemas, las dificultades lo han hecho su corazón duro y piensan que Él los abandonó, pero no los ha abandonado. Somos nosotros los que nos salimos de ahí. Somos nosotros los que nos alejamos. Entonces volvamos a Él. Volvamos a Él, y esa protección va a estar ahí. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los milagros que hizo ayer, hoy se están haciendo más todavía. Hace poco se llevó Dios un profeta, TV Joshua, a los que lo conocen, pueden meter en internet los milagros que Dios hacía a través de él. Un varón de Dios se lo llevó a temprana edad. Uno se pregunta por qué tan temprana edad, por qué Dios no lo dejó más tiempo. ¿Saben qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón decirles a la gente? Es que de repente idolatramos al vaso. Vemos las obras de Dios, pero nos enamoramos del vaso. Nos enamoramos del siervo y lo idolatramos. Le llamamos padre, le llamamos lo máximo, y tenemos que verlo con respeto, con amor, pero al que tenemos que llamarle padre y llamarle lo máximo es a Dios, que es el que hace la obra a través del vaso. Y mucha gente lo entiende, pero así es la naturaleza humana, idolatramos al vaso. Entonces Dios lo tiene que quitar. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir por el vaso. De repente, si no es el vaso, ya no nos acercamos a Dios. No, si Él está haciendo algo en ese vaso, yo sé que también lo puede hacer conmigo, porque yo lo amo también. Es el mismo Dios el que lo usa a Él, al mismo Dios que yo busco. No es la situación del vaso, sino que Dios lo que quiere es que pongamos su mirada en Él, que no nos distraigamos, que sepamos que Él es el que hace la obra. Si pasa algo en la iglesia que yo ministro, o a la persona que recibe la ayuda a través de mí,
es Dios el que lo hace, no yo. Las personas que se han liberado, que han recibido ayuda, fortaleza, es Dios el que lo ha hecho. Por eso busquemos el rostro de Dios y no idolatremos al hombre. No me vea a mí, yo soy un vaso que también se puede equivocar, pero mi mirada está en el Señor. Y a los invito a que pongan la mirada en el Señor. Es triste ver tanta gente con necesidad y ponen la mirada en el vaso. Hay que buscar de Dios. Y claro, si tienes cerca aquel vaso, pues yo voy y recibo de ahí, pero para crecer en el espíritu y desarrollar también lo que Dios tiene en mi vida. Yo tuve ganas de haber conocido a ese varón y haber ido con él y que me bendijera, pero por el espíritu pasan las cosas. No importa la distancia, no importa el lugar, si es el mismo Dios, Dios puede hacer el favor por ti. De hecho, yo los invito este domingo, salimos a las 11:30 de la mañana, vamos a estar intercediendo a manera de sacerdocio y bendiciendo a la gente que necesita milagro, que necesita el favor de Dios. Vamos a estarlo haciendo por el Facebook en la mañana. Usted puede buscar ahí, Iglesia Sacerdotal de Jesucristo está transmitiendo en vivo. A veces sale como Juan Israel, está transmitiendo en vivo, pero es su servidor el que está ahí ministrando la palabra del Señor. Vamos a estar ministrando, bendiciendo a los enfermos y pidiendo por la restauración de los hogares, la ayuda que necesite la gente, porque es necesario, es urgente que la gente vuelva a creer en el Señor y ponga la mirada en él. No pongan la mirada en mí, por el amor de Dios. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Yo solamente soy, yo le he dicho, el burro. Por eso me gusta decirles burros a los ministros, para que no se les suba el humo en la cabeza. Una bola de burros, todos. ¿Por qué? Porque buscamos y llevamos la presencia de Dios. No somos nosotros los que lo hacemos, es Dios el que lo hace. Pero si nos enfocamos en Él, menguamos nosotros, dejamos que Él obre. Esa bendición que usted recibe la puede compartir con aquel que está en su hogar, con aquel que está en su vecino, que es Dios, que si nos acercamos a Él y le pedimos, Dios va a hacer la obra. Él no ve los defectos que tienes, Él ve el amor y la fe que tienes en Él. Entonces se los recuerdo, domingo vamos a estar intercediendo por los enfermos por el Facebook. Busque la transmisión a las 11:30. Ya sea por Juan Israel, está transmitiendo en vivo, o Iglesia Sacerdotal de Jesucristo, está transmitiendo en vivo, con el tema oración por los enfermos, o X que vaya a dar en ese momento, ¿sí? Y también, si quiere usted venir aquí a Pénjamo, o los que están aquí cerca, calle San Antonio, número 11, entre Hidalgo y Morelos, miércoles y jueves a las 6 de la tarde. La verdad, hay que buscar a Dios hoy, porque los tiempos están más difíciles cada día. Y va a haber un tiempo en donde nosotros vamos a ser quitados de las iglesias. Ya no va a haber iglesias, ya no va a haber palabra, ya no va a haber Biblia, ya va a tener alguien que buscar, y van a buscar que alguien les dé agua del Espíritu para recibir de Dios, y no va a haber quien lo haga. Háganlo de verdad en este tiempo, porque vienen los tiempos difíciles. Cristo viene por su simiente, viene por su genética, viene por los que Él compró, viene por todos los que son de Él, y hay que preparar nuestro corazón, y preparar nuestro corazón es dejar de ser religiosos. Busquemos ver por el enfermo, por el inválido, por el huérfano, por el necesitado, que lo poquito o mucho que puedas dar de corazón, eso va a bendecir a aquella alma. Dejemos de juzgar, de criticar, de andar viéndose aquel religioso o no religioso. Si cree en Jesucristo, es hermano en Cristo Jesús. Olvídese lo demás. Y no juzguemos para no ser juzgados. Más bien busquemos el amor, que es el más grande de los dones, como decía el licenciado. Son las tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, el amor es el más grande. Es el más grande de todos. Pero, si tengo amor, pero no tengo fe, entonces, ¿cómo lo aplico? Entonces, los tres van entrelazados. Pero el más grande es el amor. Busquemos de Dios, porque son los tiempos en donde podemos recibir la bendición de Dios. Que todos sus hogares logren esa bendición. Hay gente que está pasando situaciones espirituales, endemoniamientos, posesiones, cosas demoníacas, y no saben a dónde ir. Porque hay gente religiosa, hay gente que hace exorcismos.
esa palabra exorcismo y liberación son dos conceptos diferentes. Se puede aprender a echar fuera demonios por una doctrina. Se practica y se hace. Eso es exorcismo. ¿Por qué? Porque aprendí cómo echar fuera el demonio. Es exorcismo. Pero si se hace por el Espíritu, eso es liberación. Por eso dice la palabra, si el Hijo de Dios os hace libres, verdaderamente seréis libres. Y eso es lo importante, que seas liberado por el Hijo de Dios, no por una doctrina que echa fuera demonios, te saca un demonio, al rato viene otro mayor. Entonces no, si el Hijo te hace libre, Él te hace libre y verdaderamente eres libre. Por eso dice Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces busquemos a Jesús, acerquémonos a Él. Cualquiera que sea tu necesidad, puede ser bendecida por Dios y quitada esa necesidad y ese problema si tú tienes fe en Él. Yo los invito el domingo nuevamente, 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, por el Facebook, transmisión como Juan Israel o Iglesia Sacerdotal de Jesucristo. Entonces, pues no sé si tenga alguna observación más, licenciado. Sí. No sé, a lo mejor me han notado en el transcurso de esta transmisión, en ratos cabizbajo, en ratos como que estoy dormido, en ratos como que reviro, sentimientos encontrados. Déjenme comentarles, señor Elena, ministro, ustedes auditorio, pues yo creo que lo van a recordar muy bien. Hace cosa ya de 3 años, en este mes de junio, precisamente, si no mal recuerdo, el domingo se van a cumplir 3 años que en familia tuvimos un percance, un accidente, pues, de mi nieto, que lo puso al borde de la muerte. Duró, pues, casi un mes en estado de coma. Ya van a ser 3 años. Y fíjense ustedes que apenas esta semana que acaba de pasar, por ahí en un evento que asistimos, estuvimos platicando por ahí con la muchachada de Protección Civil, a quien les mando un abrazote así con todo el alma. Uno de ellos nos comentó, nos recordó de aquel accidente. Había dos cuerpos tirados en la cinta asfáltica. Uno de ellos, en lo que es el acotamiento, protegido inclusive por la motocicleta en que viajaban, la motocicleta queda también tirada en el acotamiento, y enseguida el cuerpo de una de las personas. A media carretera, entre carril de alta y baja, está otro cuerpo tirado. Dice este muchacho de Protección Civil que cuando ellos llegaron, observaron una camioneta ya viejita, de esos modelos antiguos, y a una persona arrastrando el cuerpo que estaba en medio de los dos carriles, justo donde van las líneas. Lo estaba arrastrando para dejarlo sobre el carril de baja velocidad. Que en eso ellos, como Protección Civil, llegaron, pincaron lo que era la camioneta, se estacionan adelante y se bajan. Entonces le preguntan al señor, ¿qué pasó? ¿Usted vio? El señor nomás movió la cabeza y apunta hacia el cuerpo que acababa de depositar en el carril de baja velocidad. Protección Civil, pues rápidamente van y pues checan, ¿verdad? A ver qué sucede. Al estar viendo, voltean a preguntarle al señor, ya no estaba ni el señor ni la camioneta. Wow. Lo que venía ya era una patrulla de poli preventiva que se estacionó justamente donde estaba la camioneta. Pero del señor y la camioneta, wow, desaparecieron. Desaparecieron. Wow. Gloria al Señor. Wow.
Cuando nos comentó esto el hermano de Protección Civil, Maribel volteó y me vio y coincidimos en la misma situación. Jesucristo. Sí, la verdad que sí. Se dan ese tipo de manifestaciones, amigas, amigos, se me enchina la piel. Así es. Y fue tan grande Dios, que ahí anda mi nieto ahora. Wow. Que a veces le hace falta unas nalgadas que le pongo unos citarazos al carajo, porque pues está joven. Sí. Y es impulsivo, impetuoso, como toda la muchachada. Pero esa manifestación que se nos antoja vivida va bien grabada. La cosa que nunca se olvidan, o sea, ¿cómo olvidar eso? E inexplicables. Escapa al raciocinio aquella situación. Así es. Y fue en cosa de segundos. Y es Dios el que nos está diciendo que Él es real, Él es verdadero, pero nosotros tenemos que buscarlo de corazón. Por eso dice que bienaventurado el que sin ver creyó. Son cosas de fe, Y pues cosas de ese tipo nos han pasado también a nosotros. Yo creo que a la hermana Elena también, con su hija Saúl. Un día vamos a tener ese material preparado para poderlo mostrar, cómo llegó el proceso desde un principio y ver la hora, ¿no? La hora de casi poco le falta para caminar ya. Pero ha sido Dios que ha llevado ese proceso. No ha sido el hombre, ha sido Dios el que ha hecho todas esas cosas. Por eso hoy, más que nunca, recordemos la palabra de Jesús cuando empezó su ministerio, cuando empezó a predicar. Sus palabras eran: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que arrepentirnos del mal camino que llevamos y acerquémonos a Él, porque es el tiempo, la verdad. Vienen cosas más difíciles y cosas que están pasando en la sociedad. Gente que no sabe qué hacer con esos endemoniamientos, con esas manifestaciones. Por eso, si usted se conecta, sabe de algo, nosotros estamos dispuestos a ayudar. No importa la distancia, no importa la fe que tú profeses. Si crees en Cristo Jesús, crees en el Creador de todas las cosas, tú puedes recibir ese milagro. A Dios no le importa tu religiosidad, tu ministerio, tu iglesia o lo que tú creas. A Él lo que le interesa es que tú creas en Él. Lo demás son cosas de hombres, cosas que la gente ha metido a la gente. Y hay más confusión en lugar de acercarnos a Él. Tanta religiosidad que si no usas la falda larga no puedes ir a la iglesia. Que si te pintas y usas aretes no eres de Dios. Que si tienes el pelo largo no eres de Dios. Que si tienes pelo corto, o sea, tanta cosa tan ridícula, cuando lo importante es el corazón. ¿De qué me sirve andar como pingüino si mi corazón está todo negro? No. Busquemos las cosas de Dios y la vestimenta y lo demás sale sobrando. Nuestro corazón es el importante, que esté sano, que esté limpio y sobre todo que esté en el camino de Dios. Es tiempo de volver nuestro rostro al Señor para que la bendición de Dios more en tu casa. Entonces, acerquémonos a Él. Pues, lamentar nada más que el tiempo sigue su marcha inexorable. Estos momentos que a nosotros tres, amigas, amigos, se nos van así, no sentimos el transcurso del tiempo, pues ni lo sentimos. Sí. Y pues, ministro, por favor. Pues que Dios me los bendiga, la verdad, aquel que tiene fe y realmente quiere saber de Dios. Que Dios abra el entendimiento, tu corazón, tu alma, tu mente. Cualquier problema que tengas en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, ponlo en las manos de Dios. Perdona de corazón y deja las cosas en las manos de Dios. No dejes que el rencor y el pleito siga alimentando tu alma. Deja que Dios ponga esa paz en tu corazón. Confía en Él, que Él hará el cambio. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu trabajo, tus finanzas y sobre todo que la paz de Dios more en tus corazones. Por Cristo Jesús,
Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, bien. Amén. Señora Elena. Pues yo les invito, pues, igual a buscar a Dios, porque sin Él no podemos vivir, no podemos hacer nada. Yo, a mí se me hace muy, como muy lento, pues, lo de mi hija, son 13 años ya, pero, pues, poco a poco. Así es. Poco a poco. Está haciendo la perseverancia, sí, en Cristo Jesús. Y, pues, nunca he dudado, desde, siempre he tenido fe. Nunca he dudado de que no va a caminar, nunca he dudado de que no va a salir adelante. Yo tengo fe y le creo a Dios que va a salir adelante y que va a caminar, y les invito, pues, a buscarlo a Él, porque yo también lo creo. No podemos vivir sin Él. La fe, y pues ahí vemos las cosas que pasan, los casi ya nos dan a los oídos, pues, pero cuando hay personas que se desvían de todos modos y no. Y si no tengo tiempo. Así. Que Dios nos lo bendiga a todos. Que Dios nos bendiga.